Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estoy en un restaurante cerca del lago de Cuitzeo. Sales de Morelia más o menos 10-15 minutos. Este es un restaurante ecológico. No sé muy bien por qué esta definición. Me imagino que es porque estamos entre la naturaleza. Aquí, a menos de 500 metros, se encuentra un geyser. O no sé cómo se pronuncia. Un geyser donde nace el agua. Agua caliente, agua hirviendo, aguas termales e incluso hay balnearios en toda esta zona. Acá que es la entrada para allá, hay varios balnearios y acá hacia atrás también. Entonces venimos a comer y pues la primera impresión es un lugar muy muy bonito. Se siente muy agradable el ambiente, el clima es ideal, no hace calor, no hace frío, reciben muchísima gente. Es un lugar que está en medio de la naturaleza, vean, para todos lados hay árboles. Muy muy bonito y los precios no son elevados. Ahorita les voy a mostrar un poquito en donde estamos sentados, la carta y qué es lo que pedimos. Para empezar yo pedí una naranjada, siempre tengo sed antes de comer. Está muy rica pero un poquito dulce. Y mi playera, es que yo la he planchado y no se le quita. Y ahora Tania me la planchó y tampoco se le quita. Aquí de cortesía te dan en un mini pocillo un poquito de caldito de camarón. Voy a probarlo a ver qué tal está. Huele rico. Está bien bueno. Miren, les muestro un poquito lo que ofrece. Esta es la carta. Tienen sus redes sociales para que los sigan. Estos son de los platillos que ofrecen para empezar. Piña Playa Azul, que es esta. ¿No la quieres? Y te la cobran dependiendo del tamaño. La chica 170, mediana 220, grande 270. Mariscadas. Venden tostadas de ceviche 30, de tiburón 50 pesos. Camarón 50, pulpo, vean los precios. Lo especial, camarones, la orden vale 150. El caldo de camarón, caldo de huachinango. Y esta es la parte de las bebidas. Yo me pedí una naranjada, 30 pesos. Luis, ¿sí te está gustando el restaurante o no? La neta. Más o menos, ¿no hay tacos de chorizo? No. Yo dejé de grabar videitos, güey. Están molestas. ¿Molesto? Sí. Le estoy enseñando un excelente lugar para comer aquí en Morelia. Un día que no vengamos, pues, la familia. Pero entonces, ¿por qué me estás diciendo y dice que te grabe? La tostadita que me hice de la piña Playa Azul. La cosa de ver los ventositos, ¿verdad? Ahora voy a probar la michelada. Se ve rica, hay unos lugares que se ve muy transparente, como que no le ponen casi clamato y salsas, pero se ve muy rica. Ah, está rica. ¿Tú qué pediste de comer, Luis? Filete de res.
bistec. Pero no me lo han traído. Y de tomar, ¿qué pediste? Una limonada, pero no te gustó, ¿verdad? Y pedí pues, mi clásico, una manzanita. Zarandeados. Ajá. Es como... No. Déjame. Un camaroncito. Sí, está rico. Me gustó mucho el lugar, un poquito. Para regresar. Sí. Mañana. No podemos, pero si se pudiera, sí. Mándale un saludo a tu papi. Y lo que más me gusta de todas las comidas, el agua natural. No, la verdad casi no tomo. Tiene 4 estrellas y media de 5 posibles. Y la verdad, si a mí me preguntaran qué calificación le doy, 4 y media. Todo está muy muy bien, todo está perfecto. El único inconveniente, un poquitín, es el servicio. Pedí una botella de agua y tardaron cerca de 20 minutos en entregármela y me estaba muriendo de sed. Pero de ahí para afuera, todo muy muy bien. Muy rico, muy buenos precios. Excelente infraestructura, excelente lugar y pues, el servicio más o menos. Y pues bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les sirva de algo el saber que existe un lugar como este aquí a las afueras de la ciudad de Morelia, llegando a Cuitzeo. No está nada difícil llegar a este lugar.
y pues yo sí se los recomiendo mucho. No se olviden que me pueden apoyar dándole like al video, compartiéndolo y sobre todo suscribiéndose. Recuerden que soy Memo Royce, me pueden seguir en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Muchas, muchas gracias. Nos vemos pronto, amigos. Hasta la próxima. Bye. Miren, aquí para llegar, en todo el camino, hay letreritos de estos que dicen La Ciénega. Es fácil, muy, muy fácil llegar.